Bueno, Oscar, José, la verdad que me imagino siempre disfrutando y con las posibilidades de poder organizar este tipo de eventos para el progreso, para el crecimiento, ¿no?, de la actividad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Esta es la segunda edición del torneo de formas de Punsé que hacemos ya a partir del año pasado, que empezamos a trabajar con esta modalidad. Un poco como que estamos haciendo punta en el país también en este tipo de eventos. Ya que también tenemos representantes de la selección argentina de taekwondo, dos representantes que seguramente este año van a ir a México a competir, que ya están clasificados para esa competencia. Y bueno, volcando el conocimiento que tienen los profesores que se dedican al tema de Punsé, trabajando con los chicos de la asociación, con gente de Comodoro, nos visita también alguna gente de Río Negro, viene un competidor de Perú también. Y con la presencia acá del maestro Carbonell, que siempre nos está apoyando en todo lo que tiene que ver con nuestra actividad. José, bueno, recién decía Oscar, ¿no?, esa semillita que se plantó hace 30 años, los frutos que se empiezan a dar y a reconocer, porque esto de que se haya generado la federación, después de tanto tiempo de tener solamente la asociación aquí en Madryn, me imagino que también a usted le debe causar algún placer especial. Sí, sí, más que placer, es emoción. O sea, hoy no pude decir dos palabras nada más, que casi me largo a llorar, pero bueno. Sí, porque es parte de mi vida. O sea, pensar que, como dice Pedro, yo vine muy joven acá y bueno, y ver todo este grupo de chicos y de chicas que han continuado. O sea, vos pensás que por debajo de Pedro hoy están también los hijos de él y hay otros que son casi como mis hijos y a su vez tienen sus alumnos y bueno, realmente es una gran emoción para mí. Y después, bueno, arrancar, es muy importante esto, arrancar con un evento de Punsé. Como primer evento de la federación, es decir, este es el primer evento de la federación. Charlábamos recién, nos enterábamos también en septiembre tener la posibilidad de otro torneo, pero en este caso no de Punsé, sino también de combate. Sí, sí, no, es que justamente las dos cosas conviven. Y ya te digo, nosotros tenemos muy buenos exponentes en las dos áreas. Entonces estamos en un crecimiento, y yo siempre digo lo mismo, así como Sebastián Grimanic sacó una medalla de oro en la Olimpiada del 2012, y andás a ver. Si en un futuro no hay alguno de estos chicos que se cuelgue una medalla mundial en un torneo de formas, o justamente tenemos algún olimpista madrinense, ¿por qué no? O chubutense, porque puede ser de Comodoro también o de otra localidad, ¿no? Esa es nuestra función.